I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey, ¿qué tal, Telmaníacos? Pues el día de hoy, así como lo ven, ya por fin tenemos aquí físicamente la Café Race, tan esperada esta, la 250, que pues no habían mencionado como los otros modelos que iban a lanzar. Ya les había hablado yo antes que la lanzaran este modelo, pero ya lo tenemos físicamente. Se pueden fijar, esta ya viene, ya es bicilíndrica, viene con doble bujía, doble pistón, ¿verdad? Aquí tenemos la doble salida de escape. Esta viene con 4 válvulas. Datos específicos, muy técnicos, no vamos a darlos porque ya lo vimos en video anterior. Viene con doble freno de disco, aquí como lo ven. Esta tiene un sonido muy similar a la R4. Me gusta que este modelo ya tiene estos posabrazos. Bueno, es para, mejor dicho, estos para apoyarse, para el pasajero, para que se agarre. Tiene también esta, la tapa, me gusta el modelo del tapón de combustible. Y también los protectores que tiene aquí en el tanque este modelo. El manillar está muy bien. Este carenado me recuerda a unos modelos de del Avento. Dato importante, el motor. Este se parece a un motor que había usado Dynamo hace muchos años. Pero tiene más parecido con un motor de la Honda. Sí, un motor que ya perdió la patente, ya venció su patente. Tiene muy parecido, mucho parecido con ese motor Honda. Esperemos que salga bueno, que sea como ese modelo. En general me gusta mucho este modelo, me recuerda a las Vento, ¿verdad? A las Café Race que sacó la Vento. Dato curioso, bueno, aquí tenemos en el disco del frente, pareciera ser que tuviera ABS, pero el poco vistazo que le puede dar, porque ya estaban por cerrar, vemos que va a ser lo más seguro que sea el marcador de la velocidad. Sí, me gusta mucho el frente, ya viene en LED a comparación del modelo anterior. Aquí tengo nuevamente estas marcas de aquí del disco. Es lo que les mencionaba, que en un principio pensé que fuera a traer ABS. No lo menciona la marca ni en su ficha técnica. Lo más seguro que sea es el marcador del velocímetro. Me gusta el tablero. Este no viene digital como los otros, viene analógico, ¿verdad? Este es 250 reales, es de 6 velocidades, tanque de 13 litros, 2 pistones, 4 válvulas. Dice la ficha técnica que velocidad máxima 135 kilómetros sería ver, el beneficio de la duda lo merece. Posiblemente sí pueda alcanzar esa velocidad, posiblemente alcance un poco menos, un poco más. Ya sería verla ya cuando esté asentada, ¿verdad? Porque a lo que he visto, algunos modelos vienen marcados con menos velocidad de la que alcanza. Tengo dato, hoy me comentó un suscriptor que una Rayo Elite la llega a arriba de los 112 kilómetros sin forzarla, ¿verdad? Hay otro que la llegó a 122 ya forzada. Les recuerdo que tenemos, les estaré poniendo aquí el dato del buen Francisco, del Pancho, para que se estén poniendo en contacto con él si son de aquí de Guadalajara. Y si quieres una moto a crédito, él se las puede vender. Si es de contado, también se las puede vender. Y la ventaja, si es de contado, de cualquier parte de la República, la puedes adquirir poniéndote en contacto con él. Y ya él solamente te va a dar los pasos a seguir para que pases a recogerla a tu sucursal más cercana. Aquí les estoy mostrando, yo mido 1.65. Está bien, la alcanzo un poco de, no exactamente puntitas, pero la alcanzo bien, sin problema. Bien, tiene buena posición de manejo. Me gustó cómo está colocado el manillar. Aquí está el buen Francisco. Me gustaron los espejos. Todavía sigue. Sigue con lo vintage, lo clásico. Aquí les muestro una de frente, unas tomas de frente. Si se fijan, la alcanzo de puntitas, no exactamente puntitas, un poco más, por si son chaparros como yo.
vean si les agrada, si la alcanzan o no. Yo mido unos 65 y échenle ustedes tonteadas si miden menos o miden más, ¿verdad? Pero a mí me gustó la verdad mucho este modelo. Ya esperaba que saliera el 250, me gusta mucho también el 150, pero este tiene muchos pros ya, muchísimo mejor para salir a carretera y un excelente sonido. Esperemos luego tenerla encendida, suena como la R4. Pues, sin más, hasta aquí el video, lo dejo con las tomas de la moto. Les recuerdo, les dejaré el contacto del buen Francisco para que se pongan en contacto con él si son de aquí de Guadalajara. Y bueno, sin más, aquí el video, denle like, suscríbanse y compartan. Everything while they stay salty. I started to go, I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Never break, always fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane. Commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, push hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it?